Bueno, les preguntaba que si había actores acá entre el público. Supongo que habrá algunos o muchos por streaming. Porque un poco el objetivo mío hoy con esta charla es contarle tanto a ustedes como a los mismos actores quiénes somos los actores, cuál es nuestra realidad y que todos nos pongamos un poquito los pies en la tierra. No solamente el público, que nos ve como a veces como si no fuéramos tan reales como somos, sino también a nosotros mismos, que tenemos una imagen propia bastante distorsionada. Entonces, pues básicamente lo que pasa es que cuando la gente nos ve en la calle o en un restaurante o en un supermercado, viene a la mente de las personas el personaje que nos han visto interpretar, ¿cierto? Y de alguna manera, inexplicablemente, nosotros dejamos de ser seres humanos de la realidad y nos devolvemos a ese mundo de ficción que fue donde nos conocieron. Pero, ¿qué es lo que nos distingue a los actores de los demás ciudadanos de este país? ¿Sí? Que tenemos algo que nos reviste de algo extraordinario, algo que se sale de lo común, y que cuando estamos por ahí la gente nos percibe como de otro mundo. El mundo de la televisión, el mundo del cine, ese mundo al que la gente se va a distraerse, a escaparse de su realidad, y nosotros en su imaginario pertenecemos a esa otra realidad y no a la realidad cotidiana. Pero lo único que en realidad tenemos extraordinario es nuestro trabajo, cuando lo tenemos, porque no tenemos mucho trabajo, generalmente. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta contar y que la gente sepa, porque la gente piensa que nosotros trabajamos un montón, ganamos un montón de dinero, vamos a todos los mejores restaurantes, las mejores discotecas, vivimos en las mejores casas, no pagamos arriendo, Codensa nos patrocina, la empresa de acueducto y alcantarillado también, y resulta que no. Y ya les voy a mostrar cifras, o sea, no es solamente que Aurelena viene y les cuenta porque le consta, sino porque además hemos hecho estudios al respecto. ¿Ustedes, por ejemplo, sabían que los actores trabajamos en promedio 4 meses al año? O sea, la tercera parte del año. Y eso no es mucho. Entonces, cuando ustedes cogen los honorarios, porque ganamos por prestación de servicios, nosotros no estamos por nómina. Cuando ustedes cogen unos honorarios, a ver, alguien dígame cuánto le parece una cifra, no digamos extraordinaria, pero muy buena al mes. Díganme una cifra en millones. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos, hombre, es plata. ¿Sabe cuánto le queda a un actor, con cuánto tiene que vivir de esos 20 millones? Si se gana 20 millones de pesos al mes, que no son muchos los actores que se ganan 20 millones de pesos al mes, el 20%. 4 millones de pesos. 4 millones de pesos sigue siendo una cantidad razonable, pero ya no es una cantidad extraordinaria. Ya a ustedes no les parece que alguien que se gane 4 millones de pesos gana muchísimo dinero. ¿O sí? 20 sí. Pero 4 no. Y ya les voy a explicar por qué. Ustedes sabían, por ejemplo, que nosotros tenemos contrato de prestación de servicios. Eso significa que nosotros debemos pagar nuestra EPS, nuestra pensión y nuestra ARL el 100%. Sobre el 40% del valor del contrato. Y además eso nos quita la posibilidad de tener vacaciones, cesantías, intereses de cesantías, todas esas cosas maravillosas que sí tiene el ciudadano común. O sea, que eso de ser ciudadano extraordinario, no sé. Bueno, pero tampoco la idea de esta charla es hacer una diatriba y ponernos tristes y decir pobrecitos nosotros, porque en realidad no lo somos. Y un poco el objetivo de esta charla es decirles a los de afuera y a nosotros los de adentro, los actores, que la autocompasión no es una buena solución para la vida, que en la medida que nosotros asumamos nuestra realidad, esa realidad puede cambiar. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, cómo si suman ustedes, el 48% de los actores ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes al mes, o sea 1.289.000 pesos, el 48% de los actores, la mitad de los actores. Y el 71%, si le sumamos ese otro 23, ganan hasta 4 salarios mínimos, es decir, 2.5 millones. ¿Ustedes realmente creen que eso es ser un ciudadano extraordinario?
alguien que se gana 2,5 millones de pesos al mes. El 71% de los actores en nuestro país se ganan eso. ¿De dónde salió esto? Que no es que yo me puse a hacer una gráfica en la casa. Hace 2 años nosotros venimos en Actores Sociedad Colombiana de Gestión, que ahora más adelante les voy a contar sobre la sociedad. Venimos haciendo un trabajo cada 2 años que se llama Estudio Socioeconómico de Socios. Y en ese estudio salen estos resultados. En el 2011 salieron unos resultados, en el 2013, estos resultados son del 2013, de una encuesta que hicimos, y en el 2015, en este momento, estamos corriendo la encuesta para tener resultados ya más actualizados. Yo creo que para nuestra poca fortuna, los resultados de la encuesta de este año no van a ser muy halagüeños, o sea, no van a ser mejor que esto. Pero bueno, 71% de los actores en Colombia ganan hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes al mes. Eso no es tanto. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es nuestro panorama laboral? Este es otro resultado que salió de la encuesta, y es que en el 2000, esta es la comparación 2011-2013. En el 2013, el 40% de los actores en ese momento estaba ocupado y el 54% desocupado. En este momento sabemos que estamos cerca del, entre el 75 y el 80% de desempleo para los actores. Y eso nos lleva a la siguiente gráfica. Y ustedes, o sea, es que es súper evidente. ¿Cuáles son los eventos familiares que más causan tensión o preocupación? El 31% en el 2013 dijo que la carencia de recursos económicos. Esos son los ciudadanos extraordinarios que somos los actores. El 31% de nosotros está preocupado porque no tiene recursos económicos. Y le sigue el 20% con la pérdida de ocupaciones laborales. Es decir, que el 51% de los actores en el 2013 estaban preocupados o por no tener trabajo o por no tener recursos económicos. Que sumadas las dos cosas viene siendo lo mismo. Ay, llegaron 2 actores para yo poderles decir cosas más. En persona, ¿no? Los de streaming yo iré preguntando. Bueno, entonces digamos que este es el panorama en general, como les digo. Esto no se trata de decir pobrecito los actores. No, pobrecito los actores, no. A nadie hay que decirle pobrecito, porque cada quien se labra su destino. Y un poco la invitación de esta charla es a decirles, no solamente a los actores, sino a ustedes, ciudadanos comunes, que uno se tiene que hacer cargo de su vida. Yo no sé de ustedes si están acá, seguramente estarán por prestación de servicios. Los que estén por laboral, bravo, me alegro por ustedes. Pero esto también le escala a los ciudadanos comunes. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper chévere que a mí me encanta hacer, que es el de los honorarios mensuales. Porque nosotros, por eso les decía, los mismos actores tenemos una imagen distorsionada de nosotros. Entonces decimos, Mariki, si pudiste arreglar, sí, arreglé súper bien, arreglé como 25 millones. Ah, sí, claro, y a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Y no pensamos que en realidad no nos estamos ganando 25, sino 5. Entonces, cállate, ¿qué me estás hablando? Y que tenemos que vivir con esos 5, porque si vivimos con 10 o con 15, nos fregamos. Y a los 3 meses de haber perdido nuestro trabajo o de haber terminado el contrato, vamos a estar pidiendo para el arriendo y para los servicios. Y no estoy exagerando. He recibido esa llamada muchas veces de amigos míos que si ustedes le ven la cara, se les saben el nombre mejor que yo. O mejor que a mí. Entonces, los que estamos por honorarios, que estamos acá sentados, estos son unos honorarios de 15 millones de pesos. La Red de Fuentes, si uno firma un papelito donde dice que el 80% de sus ingresos provienen de su trabajo, de este tipo de trabajo profesional, le aplican la retención normal, que es el 11%, a que muchos actores no sabían que se podía firmar ese papelito. También uno puede decir para la retención en la fuente que por favor le tengan en cuenta los aportes a EPS y pensión que hizo para bajar la base de la retención. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta persona pagó 1,740,000 pesos. Entonces ya no le van a hacer la retención sobre los 15 millones, sino sobre los 15 millones menos el 1,740,000. Estos son números, que son las cosas que suelen odiar los actores,
Pero yo sí invito a mis compañeros y al resto de los ciudadanos a que entiendan que a uno le pueden parecer horribles los números, weón, pero resulta que los números son parte de la vida. Y que si uno no hace números en su vida, así sea los más sencillos, su vida se puede volver un desastre. Porque no basta con trabajar mucho. Hay que organizarse, porque con suerte llegaremos a viejos. Ojalá. Espero. Bueno, entonces, volvemos. Honorarios de 15 millones de pesos. La retención en la fuente son 1.650.000 pesos, menos 960.000 pesos que debo hacer aportes a pensión, una EPS de 780.000 pesos, todo esto lo estoy pagando sobre 6 millones de pesos, la ARL se la regalo, que no es tanto, y ahí nos da, ya vamos en 11.610.000 pesos, solamente con la retención, la pensión y la EPS. A nosotros nos cobra el manager, a la mayoría, sobre el neto que recibimos el 20%. El 20% de 11.610.000 pesos son 2.322.000. De ahí entonces ya nos quedan 9.288.000 pesos, o sea, el 65% de los honorarios gruesos. Pero como trabajamos 4 meses al año, toca dividir por 3. Entonces, ¿con cuánto tiene que vivir una persona, bueno, un actor en este caso por el tema del manager, que se gana 15 millones de pesos al mes? Con 3 millones, no con 15, no con 10, no con los 11 millones que recibe después de retenciones. ¿Vale? Esto es el 20% de la suma total. Me gusta hacer las cifras porque no es chévere hablar como solemos, yo voy a ser un poco fuerte, pero no me gusta hablar como el colombiano promedio o el tuitero promedio, que opinan sin información y sin argumentos. Estos son argumentos, estas son sumas, restas, y así es como debemos opinar, o por lo menos, como presentar información, con argumentación, con datos sólidos, porque es muy peligroso hablar de cosas que presentimos o que nos parecen que puede ser. Siempre hay que tener la información para poder decir, es que el actor tiene que vivir con el 20% del salario. ¿Por qué? Por esta tabla. No porque Aurelena Prada es una extremista y trágica, sino porque hicimos las cuentas y esta es la vida real. Me voy a salir de acá un momentico. ¿Con cuánto lo quieren hacer? ¿Qué otra cifra se les ocurre que puede ser? Dámoslo con 10 millones. ¡Tan! Si te ganas 10 millones, perdón. Ah, buena madre, espere tantico que es que me enredo. ¿Ahí? Sí, ya. Ahí está con 10 millones. O sea, el mismo 20%, 2 millones de pesos. Se lo tengo también con los 20 millones que había propuesto Yesenia. A ver si se deja. A ver si se deja. 20 millones. Pero ¿cuántos actores en nuestro país se ganan 20 millones de pesos por honorarios? Si les acabo de contar que el 71% de los actores en nuestro país, lo máximo que se ganan son 4 salarios mínimos legales vigentes al mes. Y de los que se ganan más de 4 salarios mínimos, no creo que de ese 29%, el 10% se gane más de 15 millones de pesos.